en la objetividad de la vida tiene que entrar la capacidad de soñar. Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Antes abrite, abrite a cosas grandes. Hope when the water rises, you build a wall. Hablen de las cosas grandes que desean. Hope when the crowd screams out, screaming your name. Que primero soñar. Hope if everybody runs, you choose to stay. No se olviden. Sueño. Hope that you fall in love and it hurts so bad. The only way you can know. Soñar que el mundo con vos puede ser distinto. Y un joven que no es capaz de soñar está clausurado en sí mismo, está cerrado en sí mismo. Uno a veces sueña cosas que nunca van a suceder. Soñalas, deséalas, busca horizontes, abrite. Estoy aquí para formarme, para ayudar a los demás, porque quiero ser el mejor amigo de Cristo, para fortalecer mi relación con Cristo, para crecer mis valores. Estoy aquí porque Dios me llamó, porque pongo un granito de arena para cambiar el mundo. Estoy aquí para ser santo. Hay que hacer cosas grandes. Hay que soñar cosas grandes. Hay un mundo que nos espera. Hay almas que tienen sed de Cristo. No podemos esperar con brazos cruzados. Hay mucho que hacer. Apostolados, misiones y sobre todo dar a conocer a Cristo. No es un camino fácil y quizás muchos no lo sigan. Pero yo sí lo sigo. Y no hay tiempo de perder. No tengas miedo de hacer cosas grandes. Cristo te necesita ya. Cristo te necesita ya. Cristo te necesita ya. Cristo te necesita y ya. Decir es lo que me hizo ser como soy. El decir es una pasión, es un estilo de vida del que te enamoras. El decir es lo que mantuvo mi amistad con Cristo. El decir es para mí solo. Es para todos. El decir es remarcar la diferencia donde quiera que voy. Para mí el decir es poner un granito de esperanza en el mundo. El decir es una excusa de Dios para estar más cerca de ti. Para mí el decir es mi vida. ¿Qué más puedo decir? Es toda mi vida. Señor Jesús, te entrego mis manos para hacer tu trabajo. Te entrego mis pies para hacer tu camino. Te entrego mis ojos para ver cómo tú eres. Te entrego mi lengua para hablar tus palabras. Te entrego mi mente para que tú pienses. Te entrego mi espíritu para que tú ores en mí. Y sobre todo te entrego mi corazón para que en mí ames a tu Padre y a todos los hombres. Te entrego todo mi ser para que el que dejas tú en mí, para que seas tú, Cristo, quien viva, trabaje y ore en mí. Amén. 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 Amén.